Bienvenidos, queridos telespectadores, una semana más a Prólogos, este programa de, se dedica a las novedades editoriales en español. Como siempre, bueno, saludar a nuestra audiencia y en fin, pues desearles una semana que sea lo más feliz y apacible posible. Como siempre, vamos a analizar los libros más vendidos en el panorama editorial. En este caso nos toca en España, en esta semana. Ya saben que siempre este programa tiene una vocación de hispanidad, tiene una vocación de informar de todas las novedades que van surgiendo en nuestro idioma común, tanto en Colombia, en Argentina, en México y en otros países hispanoamericanos. Hoy precisamente tendremos a Jorge Polo, que está y nos habla desde Ecuador. Nos va a hablar de su obra, Románticos y Racistas, una obra absolutamente imprescindible, que yo creo que hacía falta en el panorama historiográfico y de historia del pensamiento en España, y yo les animo a que compren esa obra porque realmente es excepcional. Viene a llenar un vacío que existía en la historiografía o en la historia del pensamiento español absolutamente pues clamoroso, ¿no? Sin más preámbulos, porque la entrevista de hoy yo creo que va a ser muy jugosa, tenemos al otro lado del hilo de Internet, en este caso, y desde Ecuador, a don Jorge Polo. Jorge, encantado de verte y bienvenido a Prólogos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un placer, David. Muchísimas gracias por contactar conmigo y por tus amables palabras. Y bueno, sí, un saludo desde la cálida, excesivamente cálida Guayaquil, Ecuador, a toda la gente de España y, bueno, y de Gran Canaria en concreto, ¿no? Así que nada, un placer estar aquí. Esta es tu casa, Gran Canaria Televisión, Jorge. Bueno, vamos sin más preámbulos a meternos en la harina de tu ensayo, de tu libro, ¿no? Que se llama Románticos y Racistas. ¿Cuál es la tesis central, ¿no? La idea que tú querías de alguna manera reflejar en el libro. Bueno, a ver, no es un libro, digamos, de coyuntura, que hable del presente, ¿no? Yo quería crear las raíces intelectuales, históricas, de los movimientos que, bueno, que allá en el siglo XIX empezaron siendo regionalistas y fueron caminando cada vez más por una senda autonomista y finalmente abiertamente separatista, ¿no? Entonces, tenía una inquietud, ya incluso a nivel personal, ¿no? Cuando presenté el libro en Madrid, lo comenté, ¿no? Que esto era una suerte de ajuste de cuentas, incluso biográfico, a nivel personal, porque yo mismo que ha sucumbido a muchos mitos que claro, poco a poco fui quitando de mi cabeza. Y bueno, es un libro de historia de la filosofía, de historia del pensamiento, es un libro que en algunos momentos es denso. Tampoco es que sea un libro así como periodístico, si se me permite decirlo así, divulgativo, tiene la densidad, pero esa es la idea, ¿no? Ver de dónde proceden ideológicamente, filosóficamente, estos movimientos regionalistas separatistas. Bueno, suponen una amenaza explícita para nuestro país. Sin duda, sin duda. Jorge, y son, en este caso, serían dos corrientes fundamentales las que tú señalas como los elementos, ¿no?, que sustentan ese discurso nacionalista, por llamarlo de alguna manera, o de los distintos nacionalismos, regionalismos devenidos después ya en nacionalismos y separatismos en España, ¿no? Serían uno el romanticismo y otro el idealismo alemán, ¿no? Estas serían las dos grandes columnas, ¿no?, en las que se sustenta, ¿no? Claro, sin duda, sí, sí. Uno podría decir qué tendrá que ver el nacionalismo gallego o el separatismo vasco, el catalanismo, con las brumas
filosófico románticas de Alemania, de finales del 18, principios del 10, y hay una línea que conecta el filosófico ideológico. Yo creo que el romanticismo, el idealismo alemán, en su versión más reaccionaria, es la que está alimentando a aquellos padres fundadores de galleguismo, vasquismo, nacionalismo vasco. Confluyen muchos factores, pero estoy convencido, y creo que lo demuestro en mi libro, ¿no?, que esa raíz germánica, reaccionaria, germánica, romántica, está en la base. Pero claro, el siglo XIX nos entregó otra corriente funesta, oscura, que es el racismo científico, ¿no? Que conviene decir que el racismo es un invento moderno, siglo XVIII, siglo XIX. Antes de ese siglo no hubo racismo. O sea, digamos, no hay que confundir, por ejemplo, no me quiero extender mucho, pero no hay que confundir esclavitud con racismo. Esclavitud hubo, bueno, hubo en la antigüedad. Esclavitud hubo en Egipto, en la antigua Roma, en Grecia. Los musulmanes eran esclavistas en África. No sé, los aztecas eran esclavistas. Esclavitud hubo, claro, pero claro. El racismo, como una doctrina fundamentada en la raza, en la pureza de la raza, eso es un invento europeo, básicamente francés. Y es un invento moderno, ¿no? Y es el racismo el que está también sustentando el nacionalismo vasco, gallego, catalán. Vamos, lo muestro en el libro, ¿no? Solamente hay que ir a las fuentes y estudiarlo. Sí, y además, no, ese racialismo luego lo analizaremos más en profundidad, pero efectivamente se abandona después del siglo de 1945, después de lo que había pasado, quedaba un poco regular seguir con aquellos discursos, entonces como que lo tapan. Y empiezan a hablar, claro, de lo que es, digamos, la identidad cultural, ¿no? Pero no dejan de ser todas estas corrientes absolutamente reaccionarias, ¿verdad, Jorge? Pero absolutamente, o sea, es una cosa increíble. La idea de cultura, que es verdad, como bien decías, ¿no?, que después de la Segunda Guerra Mundial es cierto que ya era como una cosa casi como de mala educación hablar de raza, claro, y en las ciencias sociales y en el discurso con la raza quedó fuera. Y aparece toda la retórica untuosa, pegajosa, de la identidad cultural. Pero en el fondo se están refiriendo a exactamente lo mismo. Por debajo de esa retórica de la cultura aparece la etnia. Y además esa idea de cultura es una idea de cultura que también tiene en el romanticismo alemán, Herder o en Fichte, ¿no? O sea que incluso la idea de cultura parece que viene a sustituir a la idea de raza, pues bien, incluso esa idea de cultura es de raigambre germánica reaccionaria. Incluso, ¿no? Sí. Y lo que pasa es que tiene un prestigio enorme. Tú hablas de identidad cultural y parece que al decir esa palabra, identidad cultural, parece que has dicho una cosa muy sublime y muy sagrada, ¿no? Ah, la cultura. Y como es la cultura, todo se debe permitir en torno a la cultura, ¿no? Y eso, bueno, es la ideología dominante de nuestro tiempo, ¿no? Sí, además el relativismo cultural, otras cosas. Claro, claro. No, y eso además es un... siempre se tiende a ver, además, de una manera totalmente, precisamente, que atenta contra lo que es verdaderamente la configuración de la cultura, porque siempre se tiende a ver la cultura, cuando se hacen esas identificaciones, como algo, como compartimentos estancos, ¿no? O sea, tiene que ser todo puro, prístino, como dices tú en el libro, ¿no? Es decir, esa es un poco, que eso lo analiza muy bien Gustavo Bueno en El mito de la cultura, que tú lo citas, ¿verdad? Sí. Claro, sí. La idea de cultura, es verdad que Gustavo Bueno en ese libro lo explica muy bien. Parece que Gustavo Bueno es un filósofo maldito en ciertos ámbitos y yo no me considero un heredero, un buenista o de la escuela de Gustavo Bueno, para nada. Pero Gustavo Bueno simplemente es uno de los grandes filósofos que ha habido ahí, uno de los más grandes, ¿no? Y hay que leer ciertas obras suyas libres. Y el mito de la cultura es una de ellas, ¿no? Muy bien. Y yo sí que me baso en buena medida en ese libro de Gustavo Bueno. Esa idea de cultura que viene de Alemania, de Herder, de Fichte, claro, de Humboldt. Y
lo has dicho muy bien, ¿no? Esa idea de que la cultura es una especie de esfera herméticamente cerrada, una suerte de, no sé, de como si fuera una placenta, un líquido amniótico dentro del cual vivimos envueltos de una manera no sé cómo decirlo, como si esa cultura nos envolviera. Y es una idea mechica, sustancialista, como claro, que las culturas apenas pueden mezclarse, son compartimentos estancos, como tú bien decías, y bueno, y en base a todo ello se construyen demasiadas mitologías, ¿no? Sí, luego, claro, luego saltamos también al tema de la lengua, ¿no? Que empieza con Humboldt, tú lo señalas, después Humboldt, Herder, Fichte, ya que llega al paroxismo, ¿no? Renan, en fin, pero luego todo ese discurso lo asume además los elementos más reaccionarios del pensamiento europeo del siglo XIX, Luis de Bonal, Maestre, en fin, toda esta gente, ¿no? Que son los que, sin embargo, totalmente. Es curioso cómo se tienen este tipo de fenómenos como fenómenos progresistas, ¿no? ¿Cómo se explica ese? Sí, eso es paradoja. Es una tremendísima paradoja, es un misterio. Bueno, se podrían buscar algunas razones, pero ¿cómo ha sucedido eso? Es realmente, ese es uno de los motivos que a mí me impulsaron a ello, precisamente, ¿no? Ver cómo, o sea, no sé cómo explicar, ¿cómo puede ser que la izquierda, quizás sobre todo después de la transición o en la propia transición, asuma que es progresista, que es de izquierdas, todo eso? Pero eso sucedió en el siglo XX, porque en el siglo XIX todo el mundo tenía muy claro que eso era un elemento ideológico puramente reaccionario. Claro. Totalmente. O sea, eso, digamos que esa confusión tan increíble, es una cuestión contemporánea muy reciente, porque, no sé, de Unamuno, ¿no?, que tuvo una etapa socialista, ¿no? Por ejemplo, Miguel de Unamuno tenía muy claro que eran los nacionalistas vascos. Y es como, no me ocurre un discurso ideológico y ideológica más ajena al socialismo y al marxismo que todo esto que estamos hablando. O sea, son corrientes de pensamiento completamente ajenas. Sí, sí, sí. ¿Cómo llegan a entrelazarse en las cabezas de algunos de nuestros queridos izquierdos despistados, ¿no? Alucinante, sencillamente. Sí, claro, esa idea de la lengua, ¿no? Como el elemento, la cultura como un elemento. Es más, el refugio en la Edad Media, ¿no? Que eso se ve pues en Novalis, el romanticismo alemán, que luego lo heredan y luego lo hablaremos cuando nos metamos un poco más en las particularidades de España, ¿no? Pero además, ya no solo es reaccionario desde el punto de vista de la concepción de la cultura como un todo interrelacionado, que es lo que es realmente, sino que además afecta también incluso al derecho, ¿no? Se recurre al derecho consuetudinario, el terruño, que está por encima de los derechos. Exacto. Que pueden ser considerados individuales, ¿no? Curioso también, ¿no? Sí, 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 totalmente. Es, digamos que todos estos padres intelectuales del regionalismo, ya sea en Galicia, País Vasco, tienen esa pulsión medievalista, tradicionalista, que no deja de ser una idea prerna. Es decir, son reaccionarios no como insulto, sino como reyes de manual. Son premodernos, desconfían de la modernidad. Empiezan a decir toda esa cosa de, bueno, odian la Revolución Francesa, odian lo que podríamos denominar las ideas de 1789, que constituyen, digamos, el republicanismo moderno, de la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, etcétera, el sufragio universal, etcétera, etcétera. Contrarios a todo ello. Ellos sienten una nostalgia por las instituciones del antiguo régimen, los viejos fueros, las viejas leyes tradicionales, ¿no? Lo has dicho muy bien. Tienen esa querencia medievalista del antiguo régimen. Ellos tienen esa añoranza que efectivamente viene del romanticismo, ¿no? El romanticismo es un movimiento muy complejo, quizás en otras latitudes románticos pues costaron ideas innovadoras jacobinas, pero todo el romanticismo germánico es profundamente anti-ilustrado, profundamente anti-jacobino, profundamente anti-moderno, nostálgico.
nostalgia, un régimen, y bueno, y eso se ve muy bien en Novalis, en el propio Herder, que bueno, siempre se dijo que Herder tenía un nacionalismo más cultural, y lo han querido suavizar, pero Herder es la madre del cordero, ¿no? Claro, claro. Y Herder tenía esta idea de la pureza de los orígenes. Es verdad que Herder no hablaba de la pureza racial, pero sí decía, por ejemplo, toda esta cosa de recuperar viejas canciones, viejas poesías, las leyendas antiguas, porque Herder decía, la pureza está atrás, en los orígenes. Hay que recuperar las raíces. Frente a este mundo moderno, que es frío, que es mecánico, nosotros queremos hundirnos en el pasado legendario, en las viejas canciones, en las viejas poesías. Toda esta cosa sentimental, romántica, en el fondo alimenta una maquinaria profundamente reaccionaria, ¿no? Indudablemente, vamos. Sí, sí, no, incluso lo que comentabas antes, ¿no? Que efectivamente va en contra también del discurso republicano. Ellos del discurso republicano histórico, ¿no? Que lo que viene es de alguna manera a reivindicar o lo que logra es precisamente la emancipación Totalmente. Del individuo frente al poder, ¿no? Esa es un poco la línea argumental del discurso republicano si lo analizamos desde que empieza prácticamente en la Europa medieval, en la Europa bajo medieval, ¿no? En las ciudades de Estado Claro. Que ahí podría empezar, ¿no? Esas primeras comunes, ¿no? Que se llamaban, y de partir esa línea fina donde el individuo va rompiendo precisamente esos lazos feudales, aquí son reivindicados Exacto. como precisamente, son completamente antiprogresistas, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Porque además se habla del espíritu del pueblo, ¿no? Ese que ya que empieza a Claro. Sí. Mira, recuerdo que Castelao, el gallego, que idolatrado por muchos, despistados también, Castelao se refería, creo que decía en su obra magna, en Siempre Galiza, decía, es que las izquierdas españolas son hijastras de la Revolución Francesa. Pero lo decía con desprecio, hijastros de la Revolución, hijastros jacobinos, ¿no? Claro, él que quería la jurisdicción medieval, no se sabe qué reino medieval, tradicionalistas, medievalistas y nostálgicos del antiguo régimen. Y claro, aparece la idea nuclear del Volksgeist, claro. del espíritu del pueblo, una idea fraguada en los moldes del idealismo y el romanticismo alemán, que tuvo un recorrido larguísimo. La idea del espíritu del pueblo, esa idea de que la comunidad es una suerte de comunidad orgánica, atravesada toda ella por una membrana cultural que nos envuelve en una suerte de unión mística, y esa membrana cultural nos convierte en algo que además tiene unas raíces ancestrales y ese espíritu del pueblo ha recorrido los siglos y los siglos. Entonces hay toda esa mía de la identidad cultural, de la identidad nacional, pero en unos términos que no tienen nada que ver con la idea moderna, progresista, republicana, jacobina de nación. Su concepto de nación es orgánico, identitario, místico, no tiene nada que ver con la nación polar republicana, pero nada que ver, ¿no? Sí, claro. De hecho, bueno, todos estos romanes hablaban con desprecio del cosmopolitismo, el claro. cosmopolitismo ilustrado, tal. Es de ahí, es de esas fuentes tan, tan reaccionarias, tan ultraconservadoras. Joseph de Maistre, que no era alemán, es el campeón del pensamiento reaccionario. No se me ocurre un reaccionario más puro que Joseph de Maistre, ¿no? Por ejemplo, Prat de la Riba, el padre del catalanismo, era un gran admirador de Joseph de Maistre, ¿no? Y Joseph de Maistre era eso, era una suerte de romántico que decía las mismas cosas, ¿no? Que estos románticos alemanes. Lo mismo. Sí, y luego además ya, Jorge, claro, del espíritu del pueblo, del Volksgeist, se pasa después también a la raza, porque claro, ya es el paso siguiente. O sea, es que claro, una vez que Eso tú es. Has, digamos, de alguna manera has convertido, has sacralizado, ¿no? el espíritu del pueblo, evidentemente lo que viene después es ya sacralizar, pues claro, al cuerpo individual, bueno, al cuerpo colectivo en este caso, Totalmente. Porque ellos el individualismo, como que el individuo no cuenta, lo que cuenta es el espíritu del pueblo, ¿no? Entonces el paso Exacto. siguiente era la raza y ahí empieza pues ya Fichte, en fin, todo esto, ¿no? Discursos a la nación alemana, ya empieza a configurarse lo que después llegó en el siglo XX, ¿verdad? Eso es, totalmente, sí, sí. El espíritu del pueblo, claro, es un concepto metafísico espiritualista
Pero esta cosa espiritualista se acabó fusionando con la idea racial, ¿no? Yo en el libro digo, con un poco de ironía, que bueno, andando el siglo XIX, todos estos ideólogos se dieron cuenta de que el Volksgeist tenía venas, de que el espíritu del pueblo estaba lleno de sangre, y se fusionó. El romanticismo idealista alemán se abrazó de manera perfecta con el racialismo. Y el Volksgeist, al final, era también la raza, el parentesco divino. O sea, la nación, ese espíritu del pueblo ancestral, milenario, que viene de siglos y siglos de antigüedad, con toda su pureza, con toda su grandeza, era no solo un concepto espiritual, sino que estaba el parentesco divino. Y aparece la raza. Entonces, el espíritu se biologiza y se mezcla. Entonces, el espíritu del pueblo es también la raza. Y la raza es el espíritu del pueblo, ¿no? Y hay confluencia, que yo creo que esa confluencia está todo el rato actuando en los orígenes de galleguismo, nacionalismo vasco, sí, sí, y no, catalanismo. Ahora lo analizaremos con más, digamos, más detalle, pero efectivamente está latiendo, esa es la idea que late. Es más, estas ideas, ¿no?, realmente que empiezan a, que luego ya se fusionan con el darwinismo social, ¿no? Claro, empiezan y son muy propias del mundo protestante y sobre todo del norte europeo, ¿no? Es en el norte de Europa donde se dan, porque además empieza también una corriente que luego también aflorará con toda su virulencia en el siglo XX, que es el antisemitismo, que se ve ya, por ejemplo, en Fichte, se ve en Otto Bauer, se ve en gente así, ¿no? Y empiezan esa identificación del sur, ¿no?, lo semítico, lo meridional, Roma, como algo que son inferiores, ¿no?, pero biológicamente, o sea, ya empieza ese discurso, ¿verdad?, asentado de una manera científica. Totalmente. O pretendidamente científica, ¿no? Es verdad, totalmente. O sea, ya en Martín Lutero hay un desprecio de lo latino del sur de Europa. Los católicos son pueblos inferiores porque son caóticos, desordenados. Que, por cierto, haciendo un paréntesis, esa suerte de supremacismo vive todavía hoy en la Unión Europea, donde los PIGS, ¿no?, países latinos, sí, sí, católicos, sí, somos caóticos, desordenados, sucios, anárquicos, idiotas, incapaces de autogobernarnos. O sea, eso pervive hoy. Somos tienes tics, ondas, o sea, somos cerdos, ¿no?, directamente. Claro, imagínate, es que ya la connotación es ultra peor. Pero esto tiene una raigambre, sobre todo en Alemania, muy profunda, desde Martín Lutero, ahí ese desprecio a lo latino y ese germanocentrismo, que está en Fichte. O sea, Fichte, los discursos de la nación alemana de Fichte son tremendos. Tremendo. Hay un supremacismo germánico que es un supremacismo que habla de la cultura alemana, que es la cultura suprema de Europa. Los alemanes son la cultura superior, pero Fichte es verdad que concede esto, habla todo el rato de espíritu del pueblo, de cultura, de la lengua alemana. Hay un supremacismo lingüístico de que la lengua alemana es superior a todas las lenguas latinas, pero en Fichte ya se deslizan ciertas connotaciones que hablan de la sangre. Y ese germanismo, ese chauvinismo germanocéntrico tan potente, se filtra hasta Hitler. Hasta claro, Hitler. Claro. O sea, hay una conexión absoluta entre el idealismo alemán y el romanticismo y los nazis. Hay una línea absoluta. Sí, 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 sí. Pues bien, esto afecta al pensamiento europeo. Y por supuesto, lo que has dicho, ¿no?, entra el antisemitismo, que también tiene una. Bueno, también nos tenemos que ir a Martín Lutero. Hay un libro buenísimo de Hugo Ball, que era este artista del dadaísmo. Ball tiene un libro increíblemente bueno que se llama Crítica de la inteligencia alemana. Ahí Hugo Ball explica de dónde procede toda esta verborrea antisemita reaccionaria y retrocede hasta Lutero, ¿no? Pues bien, ese antisemitismo, incluso esta cosa de contraponer lo ario y lo semítico, está. Es que está a toda máquina en catalanistas, galleguistas. Es así, así de sencillo, hay que leerlo. Sí, sí. Sin embargo, Jorge, en España, es decir,
El romanticismo en España no llega, ¿no? En ningún momento, de hecho la configuración de la historia de España, y esto es un pensamiento ya mío, ¿no? Pero no, en ningún momento hay una mitificación, es decir, España se va construyendo precisamente por los hechos, es decir, o sea, es la factualidad y no la idea lo que va construyendo, lo que de hecho configura la nación española después ya política, ¿no? Porque hay que distinguir entre la nación, digamos, étnica, que tú lo haces muy bien, y la nación política. Es decir, la construcción de la nación española es una construcción totalmente factual, ¿no? Que llega después ya a las Cortes de Cádiz, pero no hay una mitificación en ningún momento. De hecho, podríamos incluso hablar de todo lo contrario. Es decir, de una vez que empieza ya la dinastía Borbón, se anula completamente el pasado, es decir, de toda cualquier pretensión de exaltación de la construcción nacional española se queda abordada, ¿no? Sin embargo, por eso es curioso cómo cuando se habla, ¿no? Es que el nacionalismo español, pues es que el nacionalismo español no tiene nada que ver con esto, ¿no? Se construyó precisamente en oposición a esto, por lo menos en mi opinión. No sé cómo lo ves tú. Claro. Pues es un tema claro, un pensamiento, pero es verdad que ese pensamiento reactivo español no teorizado. Hasta donde yo sé, no está teorizado, desde luego, en clave racial, no. Y racialítmica no está. Puede haber por supuesto que hay un pensamiento tradicionalista español. Sí, sin duda. Que puede haber hablancias espirituales, católicas, de la España eterna. Sí, claro. Pero en cualquier caso, aunque los más reaccionarios hablen de una España eterna, tesis con la que, desde luego, yo estoy en disconformidad, no hay una España eterna. España empezó a existir en cierto momento y podría dejar de existir, si lo permitimos, ¿no? Claro. Pero me refiero que incluso los pensadores españoles más tradicionalistas, como, no sé, Ramiro de Maeztu, etcétera, conciben España en un sentido que tiene que ver con su tradición religiosa, pueden incurrir en anacronismos diciendo que España ya estaba en Hispania, en la Hispania romana. Creo que eso es un error. La Hispania, la provincia Hispania del Imperio Romano, no era todavía España. Bueno, eso podemos discutir. Pero está claro que en el pensamiento, ni siquiera en el pensamiento español más reaccionario, uno encontrará un racialismo étnico. La idea de hispanidad de Ramiro de Maeztu quizás puede ser espiritualista, pero desde luego no tiene absolutamente nada que ver con el racismo. Y eso es así. Claro, de hecho, incluso después tú lo citas también, contrapones el modelo civilizatorio español con Francisco de Vitoria, por ejemplo, la creación del derecho de gentes, ¿no? El derecho natural, con lo que fue el modelo civilizatorio en este caso, del norte de Europa, ¿no? De alguna manera, ¿verdad? Es decir, son completamente... Totalmente. Es decir, en España no existe no hay ese rechazo a unas razas, porque España es un país básicamente y fundamentalmente mestizo, ¿no? Y así se asume desde el siglo XVI. Pero absolutamente, sí. O sea, no sé, o sea, nos salimos del tema, pero es que eso es evidente. Sí. Solo hay que dar... Yo llevo 6 años viviendo en Ecuador y he tenido el privilegio de poder viajar por muchos de estos países hermosos de Hispanoamérica. Y, hombre, tú ves ahí un mestizaje, un sincretismo cultural y racial increíble. La hispanidad tiene muchos colores de piel, la hispanidad tiene muchos acentos, o sea, no hay... Es que, o sea, podemos entrar en millones de debates sobre la conquista de América, etcétera, etcétera, pero no es un imperio racista, pero es que no lo es. Eso lo reconocen historiadores norteamericanos, historiadores británicos, no es que eso lo haya inventado Elvira Roca hace 5 minutos. Es que eso está estudiado y es que se puede comprobar. Yo en Guatemala, hace pocos meses... Increíble, ¿no? Ver cómo, bueno, Guatemala hay millones de indígenas que hablan español al mismo tiempo que conservan sus tradiciones en la manera de vestir. Estuve en un pueblo pequeño, ahí en el centro de Guatemala, en el lago Atitlán, y en ese pueblecito casualmente me topé con una escena que antropológicamente tiene mucho... Estaba yo por ahí paseando por un pueblecito en este lago y de repente aparecieron 30 o 40 mujeres indígenas de mayas, ¿no? Pero iban en una procesión católica, iban vestidas con sus trajes tradicionales de la cultura maya y en español con una virgen a la que habían puesto
un colorido indígena. O sea, la hispanidad es esa mezcla. Pero claro, bueno, claro. La leyenda negra funciona a toda máquina, ¿no? Sí, de hecho Hitler deploraba precisamente claro. Esa hispanidad, ¿no? La deploraba precisamente por mestiza, ¿no? O sea, era todo lo contrario de lo que ellos defendían, ¿no? Exacto. Es muy curioso, es que la gente no lee. Claro, hay que leer el Mein Kampf de ese loco, pero hay que leer al loco para entenderlo. Y es verdad, ese párrafo es muy... cuando dice Hitler, claro, es que los anglos protestantes hicieron una colonización correcta en el norte, exterminaron a los nativos, no quedó ni uno, claro. Y no se mezclaron con ellos, pero esos españoles, pues imagínate lo que hicieron allí, qué aberración, se mezclaron con las razas inferiores. Sí, ¿no? Entonces, hablado, si te lo está diciendo, y Jorge, has hablado del loco, ¿no? Del loco, pero claro, entramos en otro tema interesante, es decir, como que tú también tocas en el libro, ¿no? Es decir, de la tesis de Kemplerer, ¿no? Es decir, de cómo el pueblo alemán, es decir, todas estas teorías racistas, ¿no? Que van surgiendo de una manera ya teóricamente científica, ¿no? Porque llegó a hacerse, se medían los cráneos, en fin, todos aquellos disparates del positivismo del siglo XIX, ¿no? Pero, sin embargo, cuando tocas ahí ese tema de que efectivamente el pueblo alemán, y es más, en otras sociedades donde empezó a darse la eugenesia en el norte de Europa, en Suecia, en Estados Unidos, etcétera, que se hablaba de los enfermos, que también había que eliminarlos, un tema que, por cierto, está también de mucha actualidad, que tú lo tocas, que Nietzsche lo dice, ¿no? Que tú te metes también con el tema de Nietzsche, ¿no? Es curioso porque, efectivamente, los pueblos que asumieron todas estas doctrinas, que hoy nos parecen, bueno, nos parecen como algo imposible, sin embargo, la gente lo veía como algo normal, ¿no? Que lo asumieron, vamos. Sí, 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 sí. Hay que reconocer que el racismo se extendió por Europa como la peste, ¿no? Y se convirtió en una suerte de sentido común, aunque, claro, todo el tema de la eugenesia, la frenología, la craniometría, o sea, sí, y es verdad. Es cierto, en cualquier caso, que ese racismo arraigó mucho más en el norte, en las geografías protestantes, anglosajonas, nórdicas, arraigó con muchísima más fuerza que lo que puede ser Italia, España, Portugal, etcétera, ¿no? Pero bueno, es verdad que se convirtió en un sentido común que acabó donde acabó, ¿no? Y uno siempre se pregunta cómo diablos el pueblo más culto de Europa, ¿no? Alemania, sí. La gran música, la gran filosofía, la gran literatura, ¿cómo pudo ser? Hombre, pues ahí se puede explicar. No es que los alemanes se volviesen locos de un día para otro. Hay toda una tradición, claro, de pensamiento, el antisemitismo. Es verdad que el antisemitismo circuló por toda Europa, pero el antisemitismo germánico es el más virulento. Hay un libro buenísimo, que no recuerdo el autor, que se llama Los verdugos voluntarios de Hitler, donde este tipo, es un libro de 700 páginas, demuestra mentalmente cómo ese antisemitismo... Pero claro, porque hay muchas formas de antisemitismo. Puede haber un antisemitismo más de tipo religioso, en plan, no te permito que practiques tu religión. Pero luego hay un antisemitismo que es eliminacionista, que quiere aniquilar físicamente al judío. Y eso está en la tradición germánica desde siglos. Ya en el siglo XIX ya hay un montón de propagandistas antisemitas que predican la eliminación física del judío. 100 años antes de Hitler. O sea, las cosas no surgen de repente. Entonces, y bueno, podemos hablar de cómo el antisemitismo entró en catalanismo y gallegismo. Sí, claro. También en el nacionalismo vasco, ¿no? Sí, ahora... Es muy curioso. Sí, sí, sí. Ahora lo analizamos, ¿no? Cómo van penetrando esas corrientes en España, ¿no? Y también contra los gitanos. Es decir, hay textos que tú tienes ahí precisamente citados, ¿no? Pero es curioso cómo precisamente hoy salió una noticia de dos humoristas, se supone que son humoristas en TV3, que hacían burla de los andaluces, es decir, que todavía está subyacente todo este tipo de cosas que a nosotros ahora lo lees aquí y dices, bueno, esto es de la Alemania o yo qué sé, del siglo XIX, no, es que estamos ahora mismo, es que tú coges las declaraciones de Quinto Ra, aquellos artículos que escribió, ¿no? O de Puyol, ¿no? Con aquello del hombre andaluz, un hombre incompleto, es decir, todo este magma subyace incluso a día de hoy y a nadie le
Como que lo he normalizado, ¿no? No. Es increíble, como, sí, claro, como decía al principio, no es verdad que en el libro yo no me dedico a analizar, digamos, los discursos del mundo actual, Claro. de los dirigentes de Puigdemont, Quim Torra, yo voy a las fuentes, pero claro, es que alguien diría, no, el racismo es una cosa decimonónica, no, decimonónica no, entró en el siglo XX a toda máquina y pervivió hasta el día de hoy. Y ese supremacismo, esa xenofobia tan visceral subyace de una manera, vamos, está ahí, Sí. en el año 2022, en cuanto rascas un poquito en los discursos catalanistas, nacionalistas vascos, etcétera, encuentras esa xenofobia y a través del humor, sí, esas burlas, o sea, es increíble cómo ha permanecido hasta el día de hoy y a pesar de todo, muchos siguen considerando que, bueno, que eso es una cosa progresista. Y es Sí, por el sí. tema del antifranquismo, ¿no? Hay, yo qué sé, por, no sé, por ensayar una hipótesis. Imagino que, claro, en los años 70, la transición, había que ser antifranquista, entonces, claro, los catalanistas, tal, eran antifranquistas. Entonces, los amigos, ¿cómo sería esto, no? Los que tienen un enemigo común, amigos, hombre, pues no. Pues no. Se puede ser antifranquista y estar en contra de estos delirios Claro, etnicistas sí, del sin duda. separatismo vasco y catalán. Sí, Digo yo creo yo, que has pero dado hubo la. ahí una confusión increíble, ¿no? Sí, yo creo que has dado la clave al hablar del franquismo, porque efectivamente el franquismo sí que, una vez que España precisamente no se configuró con este tipo de ideas románticas, que Alemania, por ejemplo, sí, Alemania para su propia unificación debió de emplear este tipo de cosas. Es decir, esto era un útil Exacto. digamos, para la real política alemana, pero la historia de España no tiene nada que ver. Sin embargo, Franco sí, el franquismo asumió este tipo de mitología también. El Cid, en fin, toda aquella cosa, ¿no? Cuando Eso empezaron es. también. Y de alguna manera yo creo que también ha sido el que abrió la espoleta, ¿no? Después de que toda la gente que se opuso sean considerados hoy, digamos, progresistas, cuando realmente es todo lo contrario, ¿no? Pero eso lo ve cualquiera, pero es una hipótesis, como tú dices, ¿no? Claro. Sí. Es que además, claro, es que es una cosa alucinante, ¿no? Porque es como si las izquierdas hubieran asumido la propia propaganda del régimen franquista, de la dictadura franquista, es decir, por decirlo de una manera muy tosca, muy Sí, hablando sí. en plata, Franco decía, rojos y separatistas. Y las izquierdas dijeron, ah, está bien, si soy rojo tengo que ser separatista o amigo de los separatistas. O Claro, sea, ¿no te claro. das cuenta que estás asumiendo y la otra gran consigna de la dictadura franquista, la anti-España? Sí. Ustedes, las izquierdas, son la anti-España. ¿Y qué sucede? Que esas izquierdas, no todas, pero muchas de esas izquierdas, asumieron esa Asumieron, propaganda. sí. Dijeron, ah, si Franco dice que somos la anti-España, pues efectivamente tenemos anti-España. Pero ¿no te das cuenta que eso era la propaganda de una dictadura y que tú, en vez de decir, no, no, señor, la patria es nuestra, nosotros somos tan españoles como tú y además somos republicanos, socialistas, lo que quieras? Pero no, se tragaron la ideología, la propaganda franquista y dijeron, efectivamente, somos la anti-España. Y para ser de izquierdas tenemos que odiar a España y tenemos que trabajar por la destrucción de España. Pero ¿en qué cabeza cabe? ¿Usted ha visto un comunista francés que odie a Francia? ¿Ha visto algún comunista italiano que odie a Italia? ¿Ha visto algún comunista argentino que odie a Argentina? ¿Pero qué Claro, pasa? Que en claro. España para ser de izquierdas y marxista y socialista o republicano tienes que partidario de la descomposición de España, pero nos hemos vuelto locos. Claro, Es un precisamente delirio. además, sí, además ataca precisamente lo que es la historia de España, ¿no? Esa anti-España, cuando realmente es precisamente el nacimiento político de España es un nacimiento republicano, bueno, republicano, digamos, entre comillas, ¿no? Porque con la Constitución de Cádiz, que Sí. también reconocía al rey, pero no dejaba de ser una expresión del pensamiento republicano histórico, ¿no? Y es curioso que la izquierda haya Totalmente. asumido eso y, bueno, sin embargo, pues antes, digamos, los elementos más progresistas del país eran los que precisamente hablaban de patria, ¿no? Hablaban de patria, pues, en el 1812, en el trienio Claro. liberal, ¿no? ¿Cómo ha habido una transmutación, ¿no? Curiosa, extraña, ¿no? Exacto, es increíble, ¿no? Claro, mucha gente no sabe que la palabra liberal Claro.
es un invento español, es un concepto político de la, de, del pensamiento español que luego fue exportado a Inglaterra, Francia, etc. Uh-huh. Y, o sea, el liberalismo es la, la nación, o sea, digamos que la nación española, la nación histórica es más antigua. Ya había España en el siglo XVI, XVII y XVIII, pero es verdad que la nación política propiamente dicha, moderna, nace en las Cortes de Cádiz, trienio liberal, la guerra contra la invasión francesa. Todo eso va generando una revolución, porque claro, hubo guerra contra el francés, pero hubo también revolución liberal en España. Sí, claro. Claro que la hubo, con las Cortes de Cádiz y luego todo lo que sucedió hasta el trienio liberal, se fueron desarticulando las instituciones del antiguo régimen. Quizás en España la revolución liberal no fue suficientemente lejos o todo lo rápido que tenía que haber ido. Claro, hubo tres guerras carlistas. Que son los carlistas que de ahí vienen, o el carlismo alimenta precisamente a los regionalismos, son los carlistas los que con sus guerras bloquearon permanentemente la posibilidad de avanzar hacia un modelo plenamente republicano liberal. O sea, es mucho más complejo de lo que estoy diciendo, pero me refiero que claro que la acción política española surge ahí de esa tradición liberal. Sí, sí. O sea, incluso que aquí, luego... vuelvo a decir, las izquierdas han asumido la propaganda franquista, de eso, la España eterna, del Cid campeador, tal. Pero bueno, o sea, no te tragues la propaganda franquista, claro, precisamente. Claro. Sí. O sea, es que parece que España es por definición una cosa reaccionaria, tenebrosa, en fin, ahí se mezcla la leyenda negra. Claro, entran muchos varios factores en juego, ¿no? Y efectivamente lo que hablabas, ¿no? Es decir, las guerras carlistas que impidieron precisamente la consolidación de un Estado plenamente liberal y también la intervención extranjera de los 100.000 hijos de San Luis, por ejemplo. Es decir, tampoco nos dejaron. Totalmente. De o sea, que también eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Pero volviendo a ese modelo del oscurantismo y hilándolo un poco con lo que fue la tradición del romanticismo alemán y luego el racialismo, ¿no?, ya biológico. Vamos a leer un párrafo que tú tienes lo tienes señalado en el libro, lo has recogido, de Rovira y Virgili, que dice, ¿no?, para que veamos un poco cómo es la retórica en la que se basan realmente después todos estos movimientos que hoy son progresistas, así por lo menos están reconocidos, ¿no? Dice Rovira y Virgili, dice, por su flamear espiritual conoceremos la patria verdadera, estamos hablando ya del catalanismo, ¿no?, la que tiene alma y ha entrado en nuestro interior y nos ha hecho un trozo de ella. Por esto sabemos que la patria verdadera de los catalanes, la patria viva, la de nuestro corazón, la de nuestra habla, la de nuestra sangre, la de nuestra alma, es Cataluña y solo Cataluña. Este es un poco, digamos, este es el tenor, ¿no?, que todas estas soflamas se daban en el siglo XIX, que son las fuentes directas, ¿no?, de lo que tenemos hoy. Totalmente. Claro, ahí se ve bien la cosa espiritualista, romántica de el alma del pueblo. Y se piensa que Cataluña era una suerte de espíritu colectivo que vive desde hace siglos. Claro, ellos ya postulan que había Cataluña en la Edad Media, había una nación catalana, lo cual es una fantasía pura y dura, o más atrás, hasta la época de los layetanos, ahí. O sea, el alma de Cataluña vive desde hace 1500 años, dando vueltas por ahí. Como decía Prat de la Riba, ¿no? El otro decía, claro, es que el espíritu catalán vive desde hace siglos, lo que pasa es que es un espíritu sin carne. El espíritu catalán era una suerte de alma que iba vagando por ahí, buscando un cuerpo en el que poder encarnarse. Y claro, por eso quieren un Estado. El Estado sería la carne, pero el espíritu ya está. Ya está el espíritu del pueblo por ahí circulando desde hace siglos, buscando el momento de encarnarse, ¿no? Es pura metafísica. Es pura interpretación legendaria de la historia, ¿no? Sí, además, Jorge... Es pura leyenda. Es la leyenda con la historia. Claro, claro, ¿no? Y además, ese concepto también de la lengua, que, o sea, es decir, ese espíritu necesita un Estado, que además sus contornos coinciden con los de la lengua. Es decir, el Lebensraum, ¿no? Esta del espacio vital. Es decir, todo confluye con ese pensamiento ultra reaccionario, ¿no?, del romanticismo alemán, que es lo que al final está ahí operando, ¿no? Pero operando. El pancatalanismo, ¿no? Todo esto de los países catalanes. Claro, ¿no? Claro. Sí, sí, sí.
Ellos buscan delimitar cuál es el pueblo catalán, esa claro. sustancia metafísica que no. El pueblo catalán se localiza, o el pueblo vasco, o el pueblo gallego, o el pueblo alemán, con criterios etnolingüísticos, ¿no? La lengua y lo étnico son una suerte de sustancia secular que está ahí. Y claro, si tú encuentras un catalano parlante en la provincia de Valencia o en la provincia de Aragón, pues ahí está el alma catalana. Ese territorio es nuestro, porque hay un catalano parlante. O sea, entonces pero cuando hablan del catalano parlante es la raza catalana. Sí, sí. La raza catalana llega allí hasta donde llegue la lengua catalana y viceversa, ¿no? Y con esos criterios pretenden construir un pueblo y decir que la nación catalana existe desde hace 800 o 1000 años, ¿no? Fantasías, puras y simples fantasías, ¿no? Sí, pero bueno, con esas fantasías están trabajando todos los días para destruir nuestro Estado y nuestra nación política. Sí, sí, no, y gobiernan prácticamente. Prat de la Riba, claro. Fíjate cómo efectivamente es lo que tú dices, ¿no? Como es esa idea, ¿no? Aquí hay un párrafo de Prat de la Riba, yo creo que es absolutamente demoledor, ¿no? De lo que es esto, ¿no? Te dice Prat de la Riba, ¿no? Dice, él habla frecuentemente de la sangre africana, ¿no? Que contamina España, dice, los castellanos. Que los extranjeros designan en general con la denominación de españoles, son un pueblo en el que el carácter semítico es predominante. Ya volvemos otra vez, ¿no?, al antisemitismo, ¿no? El carácter semítico claro. es predominante. La sangre árabe y africana, que las frecuentes invasiones de los pueblos del sur le han inoculado, se revela en su manera de ser, de pensar, de sentir y en todas las manifestaciones de su vida pública y privada. Este es, digamos, el padre del catalanismo, ¿no? Imagínate. Claro. Claro, pero y además, pero está en todos, ¿eh? Incluso claro. el nacionalismo gallego, que parece como sí. el más suave, ahí está. En el caso del nacionalismo gallego es el tema de los celtas, ¿no? Sí, sí, la raza galaica es una raza genéticamente céltica sí, y rubia. La nación de Breogán son celtas. Y ellos dicen que la nación gallega, la raza gallega, porque lo dicen con estos términos, la raza gallega es antes de los romanos. De hecho, ellos dicen, nunca fuimos romanizados, claro, somos claro, celtas puros y por nuestra sangre no corre esa sangre ibérica. Claro. O sea, digamos, somos un pueblo ibérico de raza pura celta, ¿no? Y aparece ahí todo el rato el tema de que los castellanos, la gente que está, digamos, al sur del Duero o al sur del Ebro, son semíticos. Y entonces, tanto los galleguistas como los catalanistas dicen, no, es que la raza celta gallega o la raza catalana están emparentadas genéticamente con los arios. La raza aria está en el catalanismo y en el galleguismo, con todas las letras, mientras que los castellanos, extremeños, andaluces, son unos asquerosos semíticos que han mezclado con esa chusma árabe y judía. Lo ario frente a lo semítico, ahí está. No, aquí hay un texto también de Castelao que he seleccionado, precisamente uno de los padres del galleguismo en este caso, ¿no? Dice él. Un progresista, él. Sí, súper progresista, ¿no? Dice que el flamenquismo, estoy hablando del tema andaluz, ¿no? Supongo que será, ¿no? ¿Qué es el flamenquismo sino la capa bárbara en que se sumergen los fondos tradicionales de España? La costra imperial y austriaca, los harapos piojosos de la delincuencia gitana. O sea, entra también los gitanos, ¿no? Igual que estamos hablando del Tercer Reich, ¿no? Es decir, impresionante. Todos hay que eliminarlos, ¿no? Impresionante. Hay un párrafo por ahí de Castelao también dice que ya los de Zamora bueno. ya son gallegos venidos a menos. Porque los de Zamora ya se han mezclado demasiado con esos castellanos asquerosos semíticos, ¿no? Entonces los de Zamora ya no son de la raza pura gallega. Es muy curioso ver luego el andalucismo. Con Blas Infante, que era un chiflado. O sea, yo sé que a Blas Infante lo asesinaron un de fascistas. ¿Quién no va a condenar un crimen tan horrendo? Pero que te haya matado, o sea, el haber sido asesinado por unos malnacidos, no, eso no quiere decir que tu doctrina sea razonable. Blas Infante tenía unos delirios increíbles. No, Blas Infante decía que la verdadera identidad de Andalucía es musulmana, que había que recuperar al Andalus, el califato de Córdoba, que Andalucía tenía que hermanarse con Marruecos, en fin, la islamofilia de Blas Infante. Pero me refiero, es curioso cómo los catalanistas
los vasquistas y los galleguistas recriminan a los castellanos que se han mezclado demasiado con los árabes y los norteafricanos. Claro. Y sin embargo, en el andalucismo es al revés. En el andalucismo lo que le reprochan a la malvada Castilla es el no haberse mezclado lo suficiente con los musulmanes. O sea, unos, el norte, le dicen, te has mezclado demasiado, eres una raza impura. Y los andalucistas dicen, la culpa de todo es de los castellanos por haber expulsado a los musulmanes. ¿En qué quedamos? ¿Somos demasiado semíticos o demasiado poco semíticos? O sea, sí, y con luego, estos delirios... Y luego entre ellos, Jorge, también hay en fin, porque claro, Pompeu y Jenner, ¿no? Este hablaba de que los catalanes eran arios, ¿no? Él ya los califica directamente de arios. Claro. Pero sin embargo, Sabino Arana los degrada, por llamarlos de alguna manera, y dice que de ninguna manera los catalanes pueden ser arios. Los arios verdaderos son los vascos, ¿no? Entonces, claro, entre ellos mismos claro. también se dan... ¡Claro, claro! Claro, ellos quieren establecer alianzas, y de hecho lo han hecho en millones de ocasiones, entre los separatistas vascos, catalanes y gallegos, han establecido alianzas. Si no estoy equivocado, han concurrido juntos a elecciones en Europa. Sí, sí. Pero es que no saben que Sabino Arana despreciaba por igual a gallegos y catalanes. Claro, Sabino claro. decía que los gallegos y catalanes son asquerosos maquetos. Exacto. O sea, sí, sí. Pero claro, ahora la gente no lee. Hay que leer las obras completas de Sabino Arana, que yo tuve el estómago de leerme esa basura putrefacta, que es el padre fundador del PNV, que tú vas a Bilbao, maravillosa ciudad, y ahí tienen la estatua de ese artista, que es una cosa alucinante. Pues este Sabino Arana despreciaba a gallegos y a catalanes, porque eran asquerosos maquetos para él. Pero la gente... No sé. Sí, dónde todo dice, ¿no? Y a las mujeres, ¿no? Luego tiene textos de las mujeres que emparentan con los de Gustave Le Bon, ¿no? Esas las mujeres eran también seres inferiores, claro. Porque es que realmente eran seres inferiores para ellos, ¿no? O sea, hay que considerarlas como o sea, es brutal. Es brutal. El machismo y la misoginia de muchos de ellos es alucinante. De Sabino Arana el primero, ¿no? Sabino Arana se casó con una mujer de condición humilde. Y él estuvo en buscar el tema de los apellidos vascos. O sea, antes de tener matrimonio, consagrar el matrimonio, tuvo que hacer un estudio en los archivos, en el catastro, en las parroquias, o yo qué sé, para comprobar que su futura esposa era de raza vasca pura. Y cuando encontró que tenía 18 apellidos vascos, dijo, ah, bueno, me puedo casar con ella, ¿no? La obsesión por la pureza de la sangre, que eso ha llegado hasta la época de Arzayus. Sí, claro, bueno, el RH negativo aquel, ¿no? Que hablaba él, ¿verdad? Bueno, y en el libro lo cito, el lehendakari este Aguirre, que tuvo que exiliarse de España cuando Franco gana la guerra, claro, dice, ah, un exiliado. Este Aguirre, que luego fue captado por la CIA, por cierto, cuando se exilia de España en el 39 al acabar la guerra, a donde primero va es a Alemania y pasa unos cuantos meses allí, en la Alemania de Hitler. Y Aguirre, en su diario, yo tengo por aquí el libro, es que lo dice, el lehendakari Aguirre, en su diario dice, la gente ha juzgado mal la obra de Adolf Hitler. Yo vivo en Alemania y he podido comprobar cómo este canciller ha desarrollado al país. El Aguirre, el lehendakari, que fue lehendakari durante la Guerra Civil, sí, ahí, sí, ¿no? Diciendo y... que Hitler era un incomprendido. Sí, ¿no? Bueno. Y Vicente Risco, que también es del galleguismo, también... muestra su, bueno, claro, su simpatía, que también se fue a Alemania y volvió, claro. Bueno, que volvió enloquecido, ¿no? con el tema alemán y tal, que por cierto, claro. Ortega, nuestro Ortega, que a ver, no podemos, en fin, no podemos ponerlos al mismo nivel, pero también de alguna manera no. se dejó obnubilar por el tema de la cultura alemana, el clausismo y tal, y él hablaba, tenía más palabras Ortega que agüita. No se puede comparar a Ortega, ¿no? Porque Ortega... Estaba equivocado, esto es muy atrevido, claro, pero Ortega estaba equivocado en muchas cosas importantes. Bueno, él, digamos, no se puede comparar a estos personajes, pero es verdad que Ortega se comió con papas toda esta germanofilia y en la España Dorada y tal, dice unas cosas tremendas de que la decadencia de España procede de que no tuvimos suficiente sangre germana en nuestras venas. Que los visigodos que llegaron a la península... eran débiles. Germanos de segunda fila. Sí, sí, sí. Y por culpa de no tener suficiente sangre germánica, eso es lo que ha ocasionado la decadencia de España, ¿no? O sea, que Ortega, un tipo, un gran filósofo que dijo cosas muy interesantes, incurrió a veces en estas mitologías
que le venían de su germanofilia, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Sí, no, es que es curioso, ¿no? Y además, bueno, y todos parten también, porque luego también, también le dedicas un capítulo al nacionalismo canario, ¿no? Que tiene, en este caso es otra cosa, ¿no? Es precisamente, sí. Mientras unos hablan de una especie de complejo de superioridad, ¿no? El nacionalismo canario se basa en una especie de complejo de inferioridad, ¿no? Y en esa pérdida de un paraíso perdido, ¿no? Que es lo que hablaba Secundino Delgado, sí. Y Viera, incluso el propio Eric Clavijo, ¿no? Y que ya viene de Cairasco de Figueroa y de Antonio de Viana, que de alguna manera... Totalmente. Sí, que en la literatura... Claro, el nacionalismo canario es distinto, ¿no? Sí, el nacionalismo canario tiene una estructura casi idéntica al indigenismo de Hispanoamérica, ¿no? Sí. Recuperar las esencias originarias de los pueblos nativos que fueron violentamente colonizados. Y claro, sí, o sea, Sino Delgado, precisamente el órgano de difusión que fundó era el Guanche. Así claro. Se llamaba el primer periódico. Bueno, este Secundino estuvo por ahí, por La Habana, por Caracas. Eran las primeras agrupaciones del nacionalismo canario. El guanchismo, que es, yo creo, lo que a mí más me interesaba, el guanchismo es un indigenismo, ¿no? Sí, es un indigenismo. Está permeado totalmente por la ideología del puente salvaje, de Rusonía. Rusoniano. Y eso bien, todos en ello. Viera y Clavijo, el ilustrado. Todos los... investigadores europeos que Canarias, Humboldt, ¿cómo se llamaba este tipo? Sabino Berthelot. O sea, todos ellos venían con ese prejuicio de... Claro, pero incluso este Berthelot, este francés, que era un geógrafo naturalista, él, su propósito era demostrar que la raza guanche pervivía todavía en los campesinarios, ¿no? Pero pervivía a nivel cultural y a nivel racial. Sí. Toda esta cosa, pero que hay un ritmo también, ¿no? Y el buen salvaje. Y claro, hay una fantasía. Claro. Por supuesto que se pueden estudiar con mucho interés las pervivencias que pueda haber de la cultura guanche, por supuesto. Nadie va a estar en contra de hacer un estudio arqueológico, hacer museos de lo que ha podido llegar de aquella cultura. Pero, hombre... decir la verdadera identidad de Canarias es prehispánica o precastellana, como quieras decirlo, o precristiana, digamos que la canariedad auténtica, la esencia profunda de Canarias es guanche, y quitarte de un plumazo 500 años de civilización hispánica, cristiana, o sea, que claro que hubo, ya es una conquista, si nadie va a negarlo, pero me refiero, la identidad profunda de los canarios es guanche, es una fantasía indigenista, romántica. Sí, claro. No, y en también que mucha gente el vasquismo también se basa en eso, ¿no? En la aquel del mundo ese, sí. de Ocean, ¿no? Y de los bosques y de tal, el linaje de Aitor, presenta, ¿no? Básicamente todos repiten una y otra vez el mismo esquema, ¿no? Siempre lo mismo. Sí, yo diría que sí. Yo diría que esta cosa de los separatismos regionalistas, etcétera, son una suerte de indigenismos. Quizás en el nacionalismo canario se ve muy bien, ¿no? Sí, ahí se ve. Fíjense cómo el brazo armado del era las Fuerzas Armadas Guanches, ¿no? De la organización aquella, el movimiento por la autodeterminación y la independencia del archipiélago canario, ¿no? Que es verdad que este movimiento tenía una querencia africanista. Y quizás estuvo financiado por Argelia y tal, pero cuando montan su brazo armado es las Fuerzas Armadas Guanches. O sea, somos guanches. ¿De verdad? ¿Los canarios del siglo XXI son guanches racialmente? Pero ya digo, esta suerte de indigenismo es común también a nacionalismo vasco, que habla de las esencias ancestrales, el galleguismo con los celtas, incluso el catalanismo tiene un componente indigenista, ¿no? Claro. La Edad Media mitificada, ¿no? Que luego viene ahí toda la falsificación que se hace de la historia. Por eso empiezan a falsificarla con lo de Colón, con lo de Isabel, en fin, todo esto de Leonardo da Vinci. En fin, todos son catalanes, sí. ¿No? De alguna manera todos tienen que inventar todo. Fíjate que hay una esquizofrenia, y perdón por utilizar este término, hay una bipolaridad ahí en el catalanismo, porque por un lado dicen, odiamos todo lo español, ¿no? Hay una hispanofobia increíble. Sí, flagrante. Pero claro, luego al mismo tiempo dicen,
Cervantes era catalán, Cristóbal Colón era catalán. Carajo, no habíamos dicho que con la historia de España es monstruoso, que sois hispanófobos, pero luego decís que Cervantes era catalán. Colón, ¿en qué quedamos? O sea, sí, no, es tremendo. En fin, puro pues, chiste, ¿no? Ya bueno, no tenemos puro chiste, pero con consecuencias prácticas muy graves, ¿eh? Sí, la verdad que sí, Jorge, sí. Bueno, ya se nos acaba el tiempo, ya es el en televisión tenemos los espacios muy, muy acotados. Ha sido un placer tenerte en Prólogo, Jorge. Ya sabes que esta es tu casa, cuando publiques cualquier otra cosa, pues aquí estamos y estaremos para hacerte de nuevo este diálogo tan interesante como hemos tenido esta tarde aquí en Canarias, pues, la mañana en Ecuador, ¿no? Eso es. Pues nada, muy agradecido. Un placer haber estado conversando con ustedes. Ojalá nos podamos encontrar en persona. Espero visitar pronto las islas. Así que nada, les mando un fuerte abrazo desde Ecuador. Vale, muchas gracias. Hasta luego, Jorge. Bien hallado en el programa. Hasta luego. Pues ya vamos concluyendo. Se ha cumplido nuestro horario de esta prólogo de esta semana. Y nada, emplazarles hasta el próximo programa, hasta la próxima semana en Gran Canaria Televisión, como no podía ser de otra manera. Y ahora, pues, también que sigan viendo nuestra programación que continúa de manera ininterrumpida. Muchísimas gracias por estar por vernos y, en fin, hasta la próxima semana.